El presupuesto 2015 asciende a 58.059.223 euros. Es inferior en unos 4 millones de euros al aprobado para el año 2014, que ascendía a 62.625.168 euros. Desciende, por tanto, en torno al 7,29%. La razón Fundamentalmente es la reducción de las aportaciones de otras Administraciones, bien reducciones directas, como es el caso del Fondo de Compensación, o bien porque todavía no se han firmado convenios que estamos a la espera de firmar y que son fundamentales, como, por ejemplo, el convenio de los ARIS. Mantener todo el empleo. En segundo lugar, mantener todos los servicios públicos y mejorarlos en la medida de nuestras posibilidades. Y en tercer lugar... Mantener todos los programas, todas las actividades que desarrolla el Ayuntamiento en los distintos ámbitos o áreas de Gobierno. Esto lo hemos conseguido con este presupuesto. Mantenemos todo esto, todo el empleo, todos los servicios, mejorando algunos, como ven, incluso creamos algún servicio nuevo, y mantenemos todas las actividades que impulsa o que apoya al tejido social el Ayuntamiento para su desarrollo. Y, por supuesto, cumpliendo la ley de estabilidad presupuestaria cuál es el problema de la ley de estabilidad presupuestaria y qué nos supone a aquellos ayuntamientos que tenemos la tarea bien hecha. No solamente esto, sino que probablemente el posible déficit, digo perdón, déficit superávit que tengamos en la liquidación del presupuesto lo tendremos que dedicar a amortizar, en una parte importante, a amortizar deuda sin tener la posibilidad, manteniéndonos en ese 75%, de volver a endeudarnos para poder mantener una inversión. Eficiente dentro de la ciudad de Segovia. Por esto, cuando alguien ha dicho que la famosa modificación de la Constitución hay que matizarla, evidentemente hay que matizarla para que aquellos ayuntamientos que estemos en condiciones de poder afrontar inversiones tengamos la posibilidad legal de hacerla sin condicionar absolutamente nada. Estos son unos presupuestos fundamentalmente sociales que sobre los. Eh, la, la, la idea general que se han mantenido en los presupuestos y las grandes líneas de actuación de los presupuestos llevan la impronta eh, más social, más de apoyo a las familias, más de trabajo en los barrios que eh, quiere la alcaldesa llevar hacia adelante. Y también habría que decir otra parte, es el presupuesto en el que se ve el, el abandono en que estamos los ayuntamientos, que dependemos prácticamente de nuestros recursos, eh, cada vez tenemos menos ayuda. Lo que decía al principio, los programas que había se van acabando, pero no hay nuevos programas de inversión en las ciudades. Esto es una tónica general, ¿eh? o sea, no es solamente del Ayuntamiento de Segovia.